bonito, damas y caballeros. Estamos en el rico plato, qué bonito, qué rico. Gracias a la familia Córdoba. Exquisito, rico. Qué bonito, damas y caballeros, muchísimas gracias. La plaza principal. A la venta internacional. Gracias, señor. Sinfonía Acochina. Qué bonito. Y ahora sí, damas y caballeros, por favor. Hacemos un espacio, por favor. En honor a la mamita Santa Rosa de Lima, patrón de Calomé, América Latina. Hola, hola. Sí. Y las Indias. Sonido, por favor. Equipo de sonido. Se me puede, por favor, un poquito más allá del volumen, por favor. Sinfonía Acochina, los Yantinos. Y oro, qué bonito, muchachos solteritos, claro, solteros cuando llegan a Carhuamayo, llegan a su pueblo, a su hermosa tierra roja, ellos ya saben cómo son, a uno. Ya, a ver, por favor, equipo de sonido, se nos puede ecualizar un poquito más, por favor, más sonido, Percy, Henry, por favor, si está ahí, nos vamos a agradecer de corazón, por favor. A la gran madre, a los claro, por supuesto. Vamos, damas y caballeros. ¡Qué rico! Vamos, Adolfo, qué rico. Listos. Un poquito más volumen, por favor, sin molestarse, Patito. El peso y el volumen, ya. Lo vamos a estar agradeciendo a nombre de los amorosos chutos de Carhuamayo. Ahí está, muchísimas gracias. Ahora sí, damas y caballeros, linda concurrencia. Hermosa tierra Carhuamayo, donde lo vio nacer. Hijos residentes que ya están en nuestra hermosa tierra Carhuamayo. Reciban un saludo cordial y muy buenas tardes con cada uno de ustedes a nombre de su amigo Fancito Cuando Arranco para estar presentándoles. A ver, por favor, vamos a hacer espacio, por favor, al centro. Damas y caballeros, por favor, pedimos al pueblo querido y al público. Vamos a ver un espacio, por favor. Buen provecho. Listo, también vamos a agradecer. Listos, damas y caballeros, la coordinación. A ver, por favor, hacemos un espacio al centro, por favor. Listos, damas y caballeros. Listos, por favor. Super estrella de Guanajuato también está presente con gracias al mayordomo Noel de Quispe, que el día que está presente es en esta hermosa tierra para Guamayo. Listos. A ver, coordinación Max, por favor. En el escenario, por favor. Y ya se viene también el concurso. Damas y caballeros, el séptimo APU, a nombre, por favor, del señor. Listos, damas y caballeros, primicia Carhuamayo, primicia. Para uno. Damas y caballeros, tenemos primicia, por favor, a nombre del séptimo APU,
Y ya tenemos un cambiante para el próximo año 2024. Y ya tenemos el séptimo año para el séptimo, por supuesto, claro. Delfín Córdoba, Germana, María Córdoba, Teodora Córdoba, ya tiene el cambiante para el próximo año 2024. Damas y caballeros, el próximo año está recibiendo, está de compromiso. Lila Panduro Atahuamán, el próximo año está de compromiso con nuestra hermosa tierra Carhuamayo. Se ha comprometido el próximo año. Eliseo Cayupe, Eliseo Cayupe, el próximo año está recibiendo el compromiso con el séptimo APU, nuestra hermosa tierra Carhuamayo. En representación está nuestro hijo carhuamayino, Osvaldo Panduro, está presente. Y él dice, yo estoy presente con ellos y el próximo año estamos en la fiesta 2024, el séptimo APU. A la memoria, por favor, de don Pilarto Córdoba y Rosa Cóndor. Y su hija, Zoila Córdoba, Cóndor, qué bonito, que en paz descanse, ¿verdad? Gracias, séptimo, pues el otro año estamos en 2024. Hermano. Séptimo APU, por favor, está entregando la festividad, el APU, por favor, el próximo año. Un rico y casito almuerzo, y todos que disfruten, que se sirven, y tomar su rica chela, y gracias a Tuquila, por tu visita, y siempre bendiciones a Santa Rosa de Lima. Un saludo a todos nosotros, queridos terruños de Carhuamayo, a todo el Perú entero. Muy agradecido a una nueva persona. Gracias. Damas y caballeros, pueblo querido de la hermosa tierra Carhuamayo, el séptimo APU hace la entrega para el próximo año 2024. La familia Delfín Córdoba, Josefina, María, Elena y Teodora Córdoba. Ellos hacen la entrega, por favor, para el próximo año al séptimo APU. En representación, Osvaldo Panduro. En representación de su hermana, que el próximo año estamos...